Estamos ya a mitad de camino de nuestra consagración a San José. Hoy es el día 15 y meditamos en José el Centinela. Escribe el Papa Francisco: durante el viaje de regreso de Egipto, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, y es la cuarta vez que sucedió, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Leemos en el Evangelio de San Juan. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Nazaret era un pueblo pequeño, despreciado, de entre 200 y 400 personas, escondido en una ladera bastante árida. Cuando Herodes murió, estalló una rebelión contra la opresión romana y fue aplastado con más de 2.000 rebeldes crucificados a lo largo de la ruta de regreso de la Sagrada Familia de Egipto. Séforis, la ciudad más grande cerca de Nazaret, había sido arrasada por las legiones romanas. Sin embargo, José instaló a su familia allí para protegerlos de tanta violencia. ¿Alguna vez has sentido miedo o temor? Yo creo que es muy humano que en alguna circunstancia, en algún momento, cada uno de nosotros hemos experimentado ese terror que nos paraliza, ese temor de no saber qué va a pasar mañana. Creo que el año pasado, con la pandemia al inicio, ninguno de nosotros sabía qué hacer. Pues precisamente al inicio de la pandemia, comenzamos nosotros a reflexionar en la vida de San José. Nosotros aquí nos paralizamos el 14 de marzo y pues el 19 comenzábamos a reflexionar en el día de San José, en lo grande que era este santo. Personalmente puedo decir que fue el santo que me acompañó, el santo que me ayudó. ¿Por qué? Porque reconocía de que al igual que la Sagrada Familia tuvo que pasar tantos temores, tantos miedos e inseguridades, el no saber dónde va a nacer el niño, el que ahora están persiguiendo al niño, el que tenemos que huir con el niño a un país que no conocemos, el que tenemos ya que regresar a nuestra tierra, como nos dice la reflexión de hoy, llegar y ver a todos esos crucificados que se rebelaron contra el imperio. En esos momentos, cualquier ser humano se desesperaría y no sabría qué hacer. San José conservó la calma, confiando en Dios y sabiendo que Dios tenía un plan, un propósito y que iba a cuidar de María y del niño. Por eso es que en los momentos de miedo, de inseguridad y de temor, acudamos a San José. Pidámosle su protección para que nosotros también estemos sanos y salvos. En cualquier peligro, en cualquier momento en que no sepamos hacia dónde caminar, que sea San José, a este al que nos estamos consagrando, a ese santo al que acudamos y le digamos: ve y pídele a Dios por mí, para que en medio de los caminos difíciles, tal vez peligrosos de mi vida, pueda sentirme seguro y protegido, así como Dios mismo protegió a tu Sagrada Familia. Reflexionemos. ¿Cómo respondes a los peligros y problemas que te rodean personal y comunitariamente? ¿Tratas de negarlos, ignorarlos, reprimirlos o luchar contra ellos? ¿Cómo podría el don de valentía o fortaleza afectar el desafío que enfrentas? Identifica en la oración los peligros y las pruebas que enfrentas en tu vida. Ofrécelas a San José pidiendo su ayuda. Oremos. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José,
Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Y que Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde y te proteja siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.